camino del viento o crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el que hace todas las cosas. Pueden sentarse. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad de estar aquí. Vamos a esperar que todos estén listos para recibir la palabra de Dios, porque es bueno dar reverencia cuando se habla de las cosas de Dios. En este libro de Proverbios vamos a ver una escritura con mucha sabiduría, pero antes quiero darle las felicitaciones al equipo Rey de Reyes. Tienen un bonito nombre y les deseamos éxito en lo que resta de su temporada. Así que enfrentaron con un equipo que venía preparado, ustedes sobresalieron, representen bien el lado de nosotros, ¿verdad? En la braqueta de la liguilla. Díganle, échenle ganas. En todo hay que saber, ¿verdad?, ganar y perder, como nos dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Hay tiempos de ganar, hay tiempos de perder. Y aquí se nos da un consejo muy práctico. Se nos dice que como no sabemos cuál es el camino del viento, ¿quién sabe el camino del viento? ¿Cómo se maneja el viento? Va a agarrar el freeway 10 y luego corta por acá. Y el viento anda por donde quiere, por donde Dios lo manda. También no conocemos el proceso de la creación de un ser viviente. Es un fenómeno, es un milagro eso de que una mujer crezca un bebé y dé a luz a un niño, ¿verdad? Es algo fenomenal. Y así como no entendemos estos misterios, a veces que no entendemos la voluntad de Dios. La palabra de Dios, que es nuestra lámpara, nuestro guía, nos alumbra a la voluntad de Dios. Nos dice que la voluntad de Dios es que le sirvamos. En Proverbios se nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere que guardemos nuestras vidas para él. El mundo es un desastre ahorita, no nomás por lo que leemos en las noticias, sino por lo que sucede a menudo en el mundo. Si vamos a ciudades como Los Ángeles, Nueva York, hay áreas que no podemos visitar ni pisar porque nos matan, nos roban, nos asaltan. Es un desastre el mundo, es un desastre nuestra sociedad y va de mal en peor. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha sabido guardar su corazón. Y yo en este día quiero decirles a todos, tanto a Revive como Rey de Reyes, guarden su corazón. Aquí se nos dice sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que guardamos nosotros? A veces que guardamos bien nuestro dinerito. Los que tienen carro, ¿cuántos tienen carro? Ahora resulta que nomás 3 tienen carro. Guardamos nuestro carro, ¿no? Lo aseguramos, le ponemos un candadito, le ponemos algo porque lo atesoramos. Sobre todo lo que guardamos, lo guardamos bien. Y lo que no guardamos bien es nuestro corazón, desafortunadamente. Es lo que menos guardamos y nos prestamos a tantas cosas. Nos prestamos a los vicios, al pecado, nos prestamos a la maldad a veces, a las tranzas. Y Dios nos pide que guardemos nuestro corazón. Eso es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida. Se guarda nuestro corazón sirviendo a Dios. No es fácil guardar nuestro corazón. Yo les puedo decir como pastor, yo no soy nada de perfecto. Yo tengo áreas donde todavía tengo que guardar mi corazón. Pero el intento de nosotros debe sobresalir cada día. El anhelo de guardar nuestro corazón debe prevalecer. Cuando guardamos algo y nos lo roban, tratamos de guardarlo mejor la próxima vez. Me robaron el carro, ahora le voy a comprar un bastón, le voy a comprar un switch para matar la corriente. Tratamos de hacer las cosas mejores. A mí el otro día me robaron el tapón de la gas, que por cierto todavía ando así, hoy se lo voy a comprar, pero le voy a poner uno con llave. O sea, nos procuramos de hacer las cosas mejor cada vez. Y ese es el consejo bíblico también. Si hemos fallado a Dios, procuremos hacerlo mejor la siguiente vez. Propongámonos, porque ahí de aquí empieza todo, el corazón. El pecado empieza aquí,
y los buenos actos empiezan aquí. Por eso la Biblia nos dice que guardemos el corazón. Propongámonos a levantarnos y guardar el corazón. Los que se cayeron en el juego, ¿cuántos se cayeron? Ahora resulta que nomás uno y dos se cayeron. Yo vi como 20 tumbados ahí. ¿Qué hacían los que se caían? Se levantaban, coqueaban un poco y luego ya estaban bien, ¿verdad? Instante. No, no, en este juego no, coqueaban un poco, algunos sí quedaron tronados, ¿verdad? Tenemos un compañero aquí que sí está un poco lastimado. Pero hacíamos el intento de que de levantarnos, y algunos se sacudían el zacate, y algunos los que podían continuaban. Es lo mismo en las cosas de Dios. Dios quiere que te levantes. No somos perfectos, pero debe haber un deseo en nuestro corazón de buscar la perfección. Y yo los invito, yo, la iglesia sabe este testimonio, yo anduve rondando por muchos años las cosas que no agradan a Dios. Y esas cosas me llevaban a fracasos, me llegaban a logros pequeños, pero cuando tú te propones servir a Dios, no hay fin a lo que tú puedas hacer y lograr. Cuando tú sirves a Dios de corazón, Dios te ayuda en todo lo que tú emprendas. Dios te bendice, te multiplica, te sostiene. Hay veces que no tenemos $1,000, pero tenemos el pan de cada día, tenemos un techo, tenemos un carrito que nos lleva al trabajo y nos trae. Te bendice con trabajos. Porque yo soy pastor, yo trabajo, yo tengo mi jale. Por muchos años fui entrenador de fútbol americano y ahorita sigo como maestro en las escuelas. Y Dios me ha sostenido, Dios me ha dado la capacidad para hacer mi trabajo. Me han puesto en jales que, ah, caray, ¿esto cómo lo hago? Dios me ilumina. Así como vemos en las caricaturas, de prende un foquito y puedo sobresalir. Tengo placas de distinción a nivel de ciudad, de ser el mejor en lo que hago. Porque yo soy inteligente, no, yo fui un burro en la escuela. Yo me gradué de isleta y fui de 1,000, fui el 499 en medio de mi clase. Fui un burro, pero Dios me ayudó. Y me ayuda a sobresalir hoy en día. Porque me propuse a guardar mi corazón. Si no vas a la iglesia, yo te hago una invitación a que te acerques a una iglesia. De Revive tienen su lugar ahí en Revive. Ustedes me imagino que tienen una congregación donde pueden ir. Propónganse a buscar a Dios, a enamorarse de Dios. No basta con buscar de Dios, hay que dar el paso más alto. Puestos de pie en esta tarde, o mañana todavía. Aleluya. Les voy a pedir un último esfuerzo y luego ya no vamos a charlar, Rey de Reyes a gozar, ¿verdad? Que lo merecen. Un último esfuerzo, vamos a enfocarnos en esta oración. Yo quiero que hable con Dios en esta mañana, bajo esta hermosura que nos ha dado Dios. Yo me quedo admirado de esto, de las hojas cayendo, me quedo admirado de cómo cambian los colores, de la perfección de Dios. Yo los invito a que busquen a Dios por unos 2 minutos más. Hable con Dios, expóngale esa área de su corazón que usted necesita guardar. Si le gusta cosas indebidas, si le gusta el pecado, pues es tiempo de que reflexione y hable con Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por este hermoso día, por la oportunidad de jugar, porque hay personas que no pudieron jugar en esta mañana, están en los hospitales o simplemente no amanecieron. Te damos gracias por cada vida y en esta mañana nos proponemos a guardar nuestro corazón. Ayúdanos a servirte, Dios. Ayúdanos a cambiar esas áreas que no te agradan a ti. Ponemos a cada joven aquí en esta mañana, que tú lo bendigas y lo guardes y lo ayudes a mejorar. Tu nombre santo te lo pedimos, Jesús. Amén. Dios les bendiga.